Veía yo uno de los programas de TUDN donde aparece Carlos Reynoso, el entrañable maestro, el máximo símbolo americanista, me parece a mí, a partir de varias revisiones, de varias mediciones, punto de vista mediático, hablando del extranjero más importante en la historia de la América, y también alguien que pues, ha reunido varios roles que tienen que ver con ser directivo, ser jugador y ser entrenador del América, ¿no? Habrá quien ponga a Cuauhtémoc, a Borja, a Tena, a Cristóbal, íconos del americanismo de todos los tiempos, a Ravel Garza Record, que es el fundador y que tiene una serie de significados importantísimos. Pero para mí, el emblema, el buque insignia del americanismo es Carlos Reynoso. Y lo escuché en un programa de TUDN decir que después de su llegada a México, no ha visto a un equipo que haya jugado mejor al fútbol, incluido a los suyos, como jugador y como entrenador, que aquel Cruz Azul de Quintano, de Eladio Vera, de Bustos, de Marín. Así lo dijo, yo nunca vi a un equipo jugar en el fútbol mexicano desde ese momento, finales de los 60, 70, hasta la fecha. Es un elogio brutal para un técnico que hizo jugar al América de principios de los 80 como pocos, ¿no? Él mismo tuvo como parte fundamental de ese americanismo actuaciones increíbles, ¿no? Pero nos hace pensar esto en un tema. ¿Qué hacían en Cruz Azul? ¿Qué hicieron en esos tiempos? Y lo que hacen hoy, lo que hicieron las últimas décadas, más allá de un título en 23 años, ¿no? ¿Y por qué no se aprende de la historia? ¿Y por qué no se revisa lo que hacía el papá de Billy Álvarez? ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo se acercaban a los refuerzos? ¿Cómo construyeron una hermandad desde la cantera? Porque venían de Haso Hidalgo. Y ahí no había tanto rollo, no había tantas palabras vacías, había trato directo y había, ahora dicen, oficinas de inteligencia deportiva, sí, me parece fantástico y están muy bien llevadas y muy sofisticadas, pero había este trabajo minucioso de ir a ver al extranjero directamente a su lugar de origen y después de fomentar el cuidado, la proyección de los talentos de la cantera. ¿Será tan complicado recuperar eso? Es un elogio que ha pasado un poquito así como de largo el que Carlos Reynoso, uno de los más grandes extranjeros en la historia del fútbol mexicano, haya calificado a ese Cruz Azul como el equipo que mejor vio jugar en este país. ¿Qué hacían? Si de pronto hay algunos archivos, hay alguna manera de revisar la historia, los procedimientos, pues hay que traerlos a colación y ponerles ese toque de modernidad. Y miren que hemos visto jugar equipos como el campeonísimo, a Reynoso le tocó la última etapa, después al América de los 80, el Cruz Azul de los 70, al que más elogios le da Carlos Reynoso, y después tenemos cosas fantásticas como ese Necaxa de los 90, el Toluca de Enrique Meza, en fin, hay dinastías auténticamente, los Pumas de esos 80 también tienen de pronto muy buenas cosas. Ojalá que en Cruz Azul entendieran que pues tampoco es ciencia, ¿no? Hoy están cerca, me dicen, de una mancuerna Torrado Palencia. Aquí el tema no es que sean de Cruz Azul, el tema es que sepan, el tema es que conozcan, que estén preparados. Y creo que podrían ser un buen par. También se habló de Luis Miguel Salvador y le siguen dando vuelta a la hoja para ver quién queda como director deportivo. Pero me quedo con mucha satisfacción con esta descripción de Carlos Reynoso, de aquel equipo que nos enamoró a todos y por el que muchos que hoy tenemos 40, 50, 60, 70, nos hicimos del Cruz Azul para siempre. Un abrazo y cambio y fuera.